¡Eh! ¡Fuera de ahí! ¡Eh! He oído que pronto habrá una viuda más en este lugar. Para que regrese de una sola pieza. Mira su espada. ¿Tú qué crees? Creo que ni siquiera le ha crecido la barba. ¿Y esta? Es la espada de un hombre. Siente su peso. Fue un regalo de mi padre. ¡Levanta! ¡Mueve del culo! ¡No llevamos a Skoran a la tumba de Ramin! ¡No nos pagarán! Mi pueblo tiene un nombre para la escoria como vosotros. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Venga! ¡Vamos! El caballo de Slynn llevaba jinete cuando pasó por aquí. ¿Mi hermano? Si se encontró con Skoran, no fue aquí. Estas tierras no son tan seguras como antes. Vi a un Madborn en el Lago de Plata. Una criatura extraña. ¿Le faltaba una mano? Nos conocemos. Si tenéis miedo, esperad aquí. ¿Y dejar el destino de la Tierra Égida en vuestras manos? Estoy aquí por Slynn. ¿Ha recuperado el conocimiento el mutante? Me informarán en cuanto Cole pueda ser interrogado. Hasta ese momento, su esposa es la única que puede decirnos quién ordenó a la criatura asesinar a mi alguacil. Haré que os la traigan. ¿Por qué no estáis buscando a Skoran y a mi hijo? He ordenado a los Uskarles que permanezcan apostados en Eroth. Debe parecer que estamos protegidos. La gente está asustada y enfadada. No entienden que hayas decidido mantener al mutante con vida. Mañana por la mañana, los demás Thanes votarán en la asamblea. Sin Skoran, no tendré los apoyos suficientes para ser elegida Jarl. Encontrarán a Skoran. Su hermano Reit y Beowulf han salido a buscarle y no hay mejores guerreros en la Tierra Égida.
y encontrarán a Slynn. Estoy seguro. Reconoced haber perdido el rastro. He oído que os defendíais bien peleando. ¿Me defendía? Tantos años en la Tierra Remota pueden haberos ablandado. Todavía me defiendo. Vos os habéis ablandado. Las batallas de Unzain acaban siendo solo las dialécticas. Esto es de hace una semana. ¿Un Warrick? ¡Vamos! ¡Más rápido! Suéltala. Suéltala antes de que te hagas daño. Devuélvele la espada. No. Lo mataré con mi dialéctica. Vamos. En mi tribu, si un enemigo le arrebata la espada a un hombre, ya no es digno de ser guerrero. ¿En serio? Le dejamos en las montañas para que muera solo. ¿Y si quien le arrebata la espada es un Warrick inmaduro? En ese caso, se la devolvemos y que se muera de la vergüenza. Hombres de Skoran. Dejádmelo a mí. No, otro día. Slynn no está aquí. Vamos, no hay tiempo que perder. Ahí está. La esposa del volante, mira. ¡Merece la muerte! ¡Es la esposa de la criatura! Deberían parar antes de que se les descontrole. Esa cosa que tienen ahí y a la que ella llama esposo mató a mi hijo. Siento en el alma lo que le pasó a tu hijo. ¡Mentirosa! Pero a Cole le obligaron a hacer lo que hizo. Es un buen hombre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Esto no está bien! El castigo por la imprudencia de desposar a un mutante es la muerte. Solo si lo sabía. ¡Lo sabía! ¿No es cierto? ¡Niégalo! Lo niego. No lo sabía. Dilo. ¿Qué es? Un asqueroso mapa. ¡Más alto! ¡Un asqueroso Madbor! ¡Un asesino que nos engañó a mí y a mi hija! ¡Apartaos! ¡Moveos! ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¡Os ordené!
que me trajerais a esta mujer sana y salva. No que os quedarais mirando mientras la despellejan. Pido la vida de esta mujer por la vida de mi hijo. Rida, estaría dispuesta a entregar mi vida porque ya no tiene ningún valor para mí. Pero tengo una hija. Y para ella sí tiene valor, por favor. Tu pueblo quiere verla muerta. Pero la necesito con vida. O nunca sabré de quién recibió órdenes el mutante. Esta mujer tiene derecho a defenderse. En un juicio. Llevadla a la cámara. ¡Debe morir! Mal anuncio. Pues sí. En mi tribu la habríamos ejecutado nada más descubrirlo. Cada tribu tiene su ley. La lealtad hacia vuestra hermana es conmovedora. Pero si estuvierais en Brigand y actuarais como Thane, ¿permitiríais un juicio de alguien que hubiera compartido el hecho con un mutante? No. Pero no estamos en Brigand, ¿verdad? Si Escoran no llega a la votación, vuestra hermana podría tener problemas. No la subestiméis. ¿No es un poco pronto para eso? Como Thane puedo mostrar clemencia, pero necesito que me ayudes en este momento. Ignoraba por completo lo que era con... ¿Quién le ordenó hacerlo? No lo sé. Sylvie. Lo juro. Creo que dice la verdad. Si no me ayudas... Rida. Cuando los demás dudaban de que fuerais Thane, yo os defendí. Jamás mentiría. Y menos a vos. Se trata de un rescate. Alguien les paga por mí. ¡Aisen! ¡Muévete! Las brasas están templadas. ¿Creéis que también tienen a Slim? ¿No os parece oportuno que vuestro hermano desaparezca en la víspera de la asamblea? ¿Oportuno para quién? Para quien ansíe que Rida pierda la votación. Dais por hecho que Escoran le dará el voto a ella. Pero es sensato y sabe que la Tierra Égida necesita un líder fuerte. Y sois vos. ¿A qué precio? Por el bien de todos, al precio que haya que pagar. ¿La vida de un hermano?
¡Levanta! El tobillo. ¡Ahora! ¡Cogedle! ¡Por ahí, por ahí! ¡Están alejando! ¡Moveos! ¡Vamos, siguientes! ¡Rápido! ¡Salta! Podías haberme avisado. No lo preví. Te estás divirtiendo. Ese tobillo, ¿cómo está? Parece importarte. Vuestra nueva Zane ofrece a un mutante un lecho y a su esposa un juicio. Después sentará a los Madborns a vuestras mesas, bebiendo vuestra hidromiel. Quizás Hrothgar cometió un error al ignorar a su hijo y nombrar a su esposa Zane. Las leyes de Eroth se dictaron bajo el gobierno de mi esposo, pero se aplicarán bajo el mío. Habría que preguntarse de quién era la mano que las redactó. No estamos aquí para hablar de mi esposo, sino del suyo. Y a pesar de vuestro rango, os pediría que lo recordaseis. Si te declaro culpable, acabarás en la fundición. Esa es la ley. ¿Sabías lo que era tu esposo? No. Está mintiendo. No dice la verdad. Hace solo 8 estíos tuve una hija con un hombre que nos maltrataba. Cole nos salvó. Y crió a mi hija como si fuera suya. Regresamos a mi hogar, a Eroth, pero yo no sabía lo que era. ¡Yo no lo sabía! No dice la verdad. Lo único que veía en él era a un buen hombre, no a la criatura oculta. ¿Cómo es posible yacer con un hombre cada noche durante años sin saber quién es? A mí me bastó una sola noche con el padre de mi hijo para saber que no servía para nada. ¿Puedo hablar en defensa de Sylvie? ¡Silencio! ¡Dejad que hable! Sixtan, horneabas el pan de Col. Y tú le traías comida a esta sala. Tú aceptaste el dinero que perdió a los dados. Todos le acogimos. Ninguno lo sabíamos. Este hombre fue designado por Hrothgar. Su misión era ayudar a Beyen a mantener y cumplir la ley. Si a él le engañó, ¿cómo no iba a engañar a esta humilde e inculta mujer?
¿De verdad queréis que Rida deje huérfana a esta niña por un error del que somos culpables? Que nos juzguen a todos, al igual que a su madre. ¡Es culpable! ¡Dictad sentencia y que así sea! Llevad a la niña a mis aposentos. Espera. Rida desea pedirme consejo primero. ¿La declararéis inocente? Elvina se ha pronunciado. Por fortuna, pero no creo que hubieseis podido mandar ejecutarla. Debe respetarse la ley. Bellas palabras y bellos labios. Estáis borracho. Si Scoran no viniese, vuestro futuro estará en mis manos. Somos viejos amigos. ¿Cómo puedo hacer que cambiéis de opinión? Hrothgar era un buen guerrero. Pero, ¿habría gobernado tan bien si no hubiese sido por vuestros susurros? ¿Así que puedo gobernar? Sé que podéis aconsejar a un líder. Pero este juicio revela que sois ingenua. Vuestro pueblo no quiere justicia. Solo que mostréis fortaleza. Y quieren sangre. Conozco a mi pueblo. Ahora debo volver con ellos. Yo podría gobernar. Y vos aconsejarme. Como mi esposa. Vuestro lecho estará helado. Hrothgar era mi esposo. Y será el único que tenga. No sería un buen esposo. Deberéis iros. Me aceptaréis porque me necesitáis. Y porque siempre, siempre os he deseado. A menos que queráis salir con el vientre rajado. Alejaos de mí. Entonces lo perderéis todo. ¿Mi Thane? ¡Te dije que esperaras! Error mío. Salid de aquí. La niña. Cuando esté lista. ¿Serviese un Thane como yo? No hay Thanes en mi tierra. Solo un emperador. ¿Estabas en su guardia? Era su capitán. ¿A dónde se dirigen esos parias? Si hablas, te mataré limpiamente. Si callas, dejaré que te devoren los troles. Ya habrán terminado con los guardias de Wisteth. Pronto vendrán a por ti.
La tumba de Ramin. Debemos retener a Skoran allí hasta mañana. Después de la asamblea. ¿Para quién trabajáis? Un hombre llamado Blade. Vendrá a pagarnos. Es todo lo que nos dijeron. ¡Thor! ¿Dónde está? Si quieres volver a buscarle, ve tú. Uno menos para repartir. ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Nada. Sé que estás asustada. No pasa nada. Creo que todos estamos un poco asustados. Necesito que me ayudes con algo. Tu padre está en apuros. Y quieres que todo esto acabe. No sucederá. Aunque libere a tu padre, la gente le señalará. Dirán que es el hombre de Eroth. Y nunca estaréis a salvo. Le reconocerán en cuanto le vean. Y os perseguirán. Podría transformarse. Podría... transformarse en mutante. Era un secreto, ¿verdad? Tu madre te pidió silencio. Porque nadie lo entendería. Pero yo lo entiendo. Podrían morir en medio de la confusión. A menos que sea lo que deseáis. Si deseara eso, me vería la cara antes de morir. Las joyas. Dádmelas. Eso no son joyas. ¿Para qué? Límpiate la pierna. ¿Quién quiere ganar dinero? Juguemos a los dados. Compórtate. ¿Es la espada de Hrothgar? ¿Te la dio? Se la quité cuando murió. Quizá nombrara a Rhydda Zayn. Si no, ¿a quién se la habría dado? A Beowulf. Ha vuelto.
He oído que incluso de niño sabía cómo matar. No hay nadie mejor. ¿Tenéis a Escoran? ¿Quién eres? Blade. ¿Dónde está el dinero? Lo recibirás. ¿A qué se debe esto? Un accidente. Hablemos del precio. ¡Ya lo acordamos! Beowulf. Acordamos dinero. Tú, ve a buscar a Axel. ¿A qué estás esperando? Dile que Blade está aquí. ¡Axel! ¡Axel! ¡No! Vale. Vamos. Espera un momento. Tú ve a recuperar esa espada. Mis hijos serán granjeros y tendrán descendencia con granjeros y gobernarán a granjeros y serán felices porque es lo único que han conocido. Pero yo nací guerrero y así moriré. Está muerto. ¿Mi hermano? En la tumba. Pocos hacen honor a su reputación. Vos sois uno. No hay tiempo para esto. Te da envidia que le alabe, hermano. No te queda mucho tiempo, Escoran.
Dame tu voto. Me conmueve tu interés. Di las palabras. Estas son mis palabras. Rida mantendrá la paz en la tierra égida. Tú tienes sed de guerra. Tenemos la misma sangre. Yo soy un Barney. Y tú eres mi hermano. Pero era Zane de Whistler. Y Rida los protegerá. Mi voto es para ella. No puedes hacer eso. Con una condición. No. Dejad que repose. Aquí alcanzó la gloria. No eres responsable. Él ha elegido el momento y el lugar. Has venido para nada. No. He venido por ti. Dijisteis ignorar su naturaleza y nos has mentido. ¿Sabías con qué te casabas? No, yo... Me lo ha confesado tu hija. Le quería. Sabía lo que era, pero no me importaba. ¿Tan vil es eso? Te condeno a muerte. Morirás de inmediato a manos de la fundidora. Os he subestimado. Es la ley. ¡Silencio! Sylvie. No te puedo ayudar. Pero si me dices quién ordenó a Cole hacer lo que hizo, me aseguraré de que tu hija esté bien cuidada. No me lo dijo. Su única intención era la de protegernos. ¡Y decís que los Madmorts son bestias! ¡Mamá! Despierta. Despierta. No das tanto miedo dentro de una jaula. Bríndanos un espectáculo. ¿Qué crees que soy, un monstruo? ¿Y qué si no? Cuando tus antepasados vivían en cuevas en la tierra remota, los míos eran sacerdotes de los reyes gigantes que gobernaban aquí. Nos paseábamos por esta tierra negra como príncipes. Rida ha condenado a tu esposa a morir. ¿Te enfurece? ¡Ah!
¡No miréis atrás! Vamos. Vamos. Llevadla adentro. ¡Llevadla adentro! ¿Dónde está su esposa? He suspendido la búsqueda de Sylvie y de la niña. La asamblea será por la mañana. ¿Mi hijo? Está vivo. ¿Y Skoran? Mi hermano ha muerto. ¿Dónde está Slyn? Has matado al mutante. Ya no podrá decirnos quién está detrás de todo esto. Supongo que no. ¿Y si alguien supiera quién pagó para que capturaran a Skoran? Su nombre me sonaba. A voz pretérita. Durante el camino de vuelta no conseguía recordar de qué le conocía. Entonces me acordé de cuando era niño. Y fui a Brigan a visitarlos y a ver la ruta de las ballenas. Blade era vuestro hombre. Todo fue idea vuestra. Queríais ser Jar, pero sin que pareciera que traicionabais a vuestra propia hermana. Casi lo lográis. ¿Y ahora qué? Slyn. Tu tío me ha salvado la vida. ¿Lo dices en serio? La esposa del mutante. ¿Ha dicho algo? Seguimos sin saber quién ordenó esas muertes. Y el secuestro de Skoran. La verdad saldrá a la luz.